Acabamos de comprar unos groves típicos de aquí, que aquí los hacen especialmente grandes para los que más les dulce, rellenito de vainilla. Y ahora nos vamos para Ljubljana a catar los spots de ahí. Claro, es que aquí es suho, Ljubljana. Es que yo tengo un colega tú en España, pues yo voy a Ljubljana a ver, para un furat. Que no puede salir. Tranqui, ¿eh? Frío, ¿eh? Joder. Ahora si quieres ir, vamos al centro del centro. Esta es la plaza principal. Se llama Los Tres Puentes porque tiene los tres puentes. ¿Marcas un kickflip aquí en el centro del centro de Ljubljana o qué? Si me obligas. Yo te obligo. Vale. Yeah. A la gente no le ha molado, ¿eh? Se ha enrollado. Gente, hoy estoy en Ljubljana, capital de Eslovenia, con mi buen amigo Chris Khan. Le conoceréis de 45.000 vídeos que ha salido ya. Bueno, no tantos, pero, no tantos, pero no. Los que ha salido han sido buenos vídeos. Y nada, vamos a ver un poco la ciudad, vamos a estar aquí un día y vamos a intentar con este tiempo que tenemos ver el máximo de spots y pasarnos lo máximo de bien posible. Yes. Esta plaza mola porque es completamente circular y tiene edificios guapos por todas partes, como veis. Y justo aquí están los tres puentes, ¿no? Que pasa el río justo por al lado. Los míticos tres puentes que cruzan Ljubljanica. Ljubljanica. Realmente se usa como para las cosas pequeñas, ¿sabes? Es como pequeña Ljubljana, es el río. De ir al mercado aquí, ¿sabes? Aquí sales media hora y estás en el campo. Vale, vamos a probar esto. A ver qué tal. Menuda bomba. Si lleváis un tiempo siguiéndome, sabéis el tipo de spot que me gusta y este es uno de ellos. Una, dos, tres, cuatro alturas. Para hacer manuals infinitos, ¿qué más quiero? Solo no hay que caerse por eso, ¿eh? Turrón guapo. Sí, ¿no? Oh. Oh.
¿Qué dices? Para matarse. Imagínate, Warrior, ves las marcas, ¿no? En la pared. Pero sentido. ¿Mira este puente? ¡Ah! ¡Qué cabrón! La foto se tomó desde ahí arriba, tío, desde arriba del edificio. ¡Qué guapo! La peña criticaba, rollo, guau, wow, una portada, Five, vaya mierda, pero la valla es alta y además está súper separada del banco. Además tienes que hacer el ollie subiendo primero y luego para arriba. Hey, yo, what up, B? Hello, Barcelona. Greetings from Ljubljana. Welcome to Balkan. A ver, para los que no estéis en contexto, Chris hizo ollie encima del bordillo y luego del bordillo grindó la baranda que te separa de no caerte al río, de Five-O además. Loco. Y fue portada de B. Estás loco, tío. Respect. Gracias. Gracias, Spot. ¿Le damos un poco o qué? Hombre, es obligatorio. Este spot es heavy, más que nada por el drop, porque estás arriba y de golpe tienes que bajar todos los escalones más el bordillo. Y como tampoco vas muy rápido, duele a los tobillos cuando caes. Aquí está la mejor skate shop del mundo, Obsession Skate Shop. O sea, esta skate shop llevan aquí desde los 90, desde el principio de los 90, y siempre han estado apoyando la escena, super heavy. Me encanta. ¿Estás tú por aquí? Sí, mira. Oh, yo he patinado contigo este spot. Sí, en Castefa, es verdad. Es el mejor spot de comida de toda Ljubljana, así que... Un burek, ¿Cuál te pillas? No sé, ¿cuál me recomiendas, tío? ¿Cuál es típico? Es que es una putada venir aquí lo primero, ¿sabes? Porque claro, molaba escalar rollo del bueno al mejor. Bueno, es que aquí hacen un burek de pizza espectacular. Y la verdad que el burek de pizza no es muy común. O sea, no lo hacen en todos lados, ¿sabes? Así que en verdad, si vienes aquí lo tienes que probar. Pero el que más me mola a mí es el de queso. Y el que más le mola a la gente en general es el de carne. Y tradicionalmente se come con yogur, tío. Estamos probando mucha comida eslovena hoy. Esto es un burek que me ha dicho Chris que está buenísimo, así que voy a por ello. ¡Oh! Tío, esto está tremendo, espectacular. Es trayorra, no hay otra. ¡Qué bueno! Muy recomendable, ¿eh? Burek Olimpia, Ljubljana, no es una colaboración. Hemos pagado por la comida, lo recomiendo. Burek 10 de 10. Eslovenia, confírmamelo, es un país épico porque tiene como un poco de todo, ¿no? Tiene playa, tiene Alpes, o sea, sí, clima sí. De montaña a montaña, mucho campo, bosques. Sí, sí. Es un país que por lo que he visto hasta ahora me encanta, o sea, tiene un poco de todo y es genial. Además es pequeño y te lo recorres todo con coche y la capital aún mejor. Sí, ¿no? Está, es como...
da la sensación que es como un, casi un pueblo, ¿no? Es como... Sí. Está todo muy junto y no es tan grande como otras capitales, ¿no? Sí, es lo que mola, que es compacto, ¿no? Cualquier cosa te lo encuentras en un momento, es súper fácil de llegar a cualquier lugar, sea con bici o en coche o en transporte público. Además se come bien y barato. Joder, Burek. Vale, pues hemos llegado al que es el spot mítico de aquí en Ljubljana, que básicamente hay buen flat, algún bordillo por aquí, tres escaleritas. Este bordillo tiene cupping de metal, como veis, por lo tanto es más patinable aún. Y luego aquí hay las seis escaleritas que la verdad es que tienen muy buena pinta. La verdad es que es un spot bastante guapo, como veis hay mucho espacio y vamos a patinar aquí un rato. Este doble set es una locura, tío, es mitiquísimo de aquí porque un pavo se hizo backside hace un montón de años y no se ha vuelto a hacer nada más. ¿Pero qué dices? Que no se ven, sí, ni al final, es, sí, sí, es que no se ven, allí hay seis escaleras. Se ven desde aquí de lo largo que es esto. Y aún sobra. ¿Cuánto mides tú? Como unos 76, creo, así. ¿Ah, sí? Pero bueno. O sea, que eres más alto. ¿Ves? Dame algo, first try. First try. Buah, qué presión, ¿eh? Me he pasado de flipado. Ah, y no lo había visto, pero también hay este bordillo de metal aquí, que es absolutamente perfecto. A ver si a la segunda sale. Este bordillo está muy guapo, pero la putada que tiene es que si lo patinas en esa dirección, te comes la pared. O sea, está muy cerca. Planchas el truco aquí y aquí estás en la pared. Pero tira perfecto, que eso mola. Y tiene este pequeño agujero que le da un toque de... divertido. Este no es lo que más se patina aquí, ¿no? Pero bueno, nos hemos pegado ahí las seis del engorile. ¿Mantanita para el bosque o qué? Merci. Yes. Del huerto, ¿eh? Nos hemos recogido esta mañana. Next level. Next level, ¿eh? Sabor casero. Mejor que el burek. No sé, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasa? Que skatepark más guapo. Bueno, cuando el ayuntamiento decidió hacer este skatepark, un colega se encargó, bueno, de un poco los módulos que quería y yo me encargué de hacer pues todo lo que son los planos, las medidas, las distancias y tal. Un skatepark un poco feo porque es modular, pero a la vez yo creo que está bastante guay para patinar y para progresar sobre todo. Y desde que está este skatepark la gente está progresando que flipas, ha crecido. La cantidad de skates aquí en Ljubljana es increíble. Thank you.
que dice, guau, tío, estoy planteando hacer un viaje para ir a patinar a alguna ciudad. ¿Tú recomendarías Ljubljana? Yo, Ljubljana es la primera recomendación, tío, porque no te echan en casi ningún spot. La ciudad es súper compacta, o sea, te lo encuentras todo súper junto. El suelo para moverte de spot a spot es todo asfalto liso, asfalto guay, yo creo que lo has visto. Es la ciudad perfecta para echar un viaje de skate. Estás loco, tío.